Bueno, ¿qué les puedo decir, si ya nos acostumbramos a esto? Y es que ya para nosotros ya no nos sorprende que un juego sea cancelado o revivido varias veces, porque ya lo hemos visto un millón de veces. Pero ahora, uff, ahora, otro fangame ha sido cancelado definitivamente. Pero conociendo a estos creadores, no lo sé Rick, parece falso. Porque la bipolaridad ahora es algo que es hasta natural. El creador ha dejado un mensaje sobre la cancelación definitiva del juego. Aunque conociendo a estos creadores y su manía de decir que se ha cancelado, y tiempo después salen con que no, sinceramente yo ya no sé en qué tomarme algo en serio. Bueno, sin más plática, los dejo con el mensaje. Lo podéis llamar el juego bipolar, el juego interminable. Lo que queráis. Hoy os traigo algo que por mucho que os entristezca os tengo que decir. 7 versiones, muchos seguidores, la ilusión aumenta, otra versión rota, pierdo seguidores, otra versión y vuelta a empezar. Es hora de romper esto. Días después de crear el modelo de Sweet Rat salió Fazbear Simulator. Un juego que simulaba el final de la saga, con increíbles modelos, trama y originalidad. Pues este juego me hizo abrir los ojos. Están los fangames clásicos con los personajes clásicos como The Joy of Creation, están los fangames originales como Project Readjuster, están los fangames de los fangames como Five Nights at Candy's World, y están los fangames que se cancelan y reviven infinitamente como el mío o The Return to Freddy's 5. Pues es un patrón que me di cuenta que se repetía mucho, pues el patrón es el siguiente: creo juego, gano seguidores, gano respeto, lo replanteo, hay error, cancelo versión, pierdo seguidores, pierdo respeto, nueva versión y vuelta a empezar. Es hora de romper esto definitivamente. Creando este juego lo hice con un propósito: pasar el tiempo y pasármelo bien. El problema es cuando el creador es, por así decirlo, activista. Pues cambio de decisiones constantemente y al ser un chico que va al instituto y trabaja 2 días a la semana en el juego, no me puedo permitir prisas, pues la culpa no es vuestra, sino mía. Primero, ¿cuál es el fallo de esta versión? No tiene prácticamente historia y me doy cuenta de que no puedo hacer esto. Mi juego lleva un año y se suponía que la versión 4 saldría hace 4 meses, pues no puedo seguir así, por 2 cosas. En primera, es de imbécil hacer un juego fan de otro juego fan, es de lo menos normal que alguien puede hacer y menos si ese juego, en este caso, FNAC, oficial, queda finalizado con todas las dudas resueltas. Yo me estuve inventando que faltaban dudas por descubrir, tengo ya una vieja denuncia de una persona por el juego cuando aún no tenía el permiso de Emil, todo esto junto suma más de 2 razones, por lo cual cancelar el juego, pero si queréis un resumen, aquí lo tenéis: FNAC 4 queda cancelado por falta de motivación del creador y por sobreexceso de pruebas indecisas. Ha sido un placer conoceros, os lo digo de verdad, adiós, y sí, tengo algo planeado detrás de las escenas que a saber cuándo lo veréis, entre 1 o 2 semanas, dejadme un momento, ahora sí, adiós. Y bueno, ahí tienen el mensaje. Y bueno, sin más que decir, se despide Irons y nos vemos en el próximo video. Adiós.